¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles como siempre aquí entre amigos a través de Solo Noticias. Hola, Veracruz, estilos.com, todas las páginas del grupo de noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy estamos a 28 de octubre del año 2022. Qué gusto poder saludarle. Qué gusto que estén concluyendo esta semana con nosotros y desde luego con el resumen semanal de noticias que nos tendrá en unos momentos más la licenciada Isabel Jiménez, quien ya está enlazada aquí con nosotros. Vamos a entrar un momentito más todavía y bueno, pues ya estamos muy cerca de estos días en que vamos a celebrar, conmemorar a quienes se nos adelantaron en el camino al más allá. Pero antes de pasar a lo siguiente, vamos a saludar a nuestros amigos de los auténticos y originales hot dogs y hamburguesas Bob Esponja del Parque Juárez, atendido por Julio César Heredia y familia. Recuerde que para eventos especiales tienes que llamar al 782-139-7232, al 782-105-7194. Saludo con mucho gusto a El Sinaí Asadero, excelencia en carnes. De martes a domingo, de 4 de la tarde a 12 de la noche, reparto a toda la ciudad. Llama al 782-170-7046. Y desde luego, semillas, chiles y artículos de fiesta Vigali, con lo mejor de nuestra tierra, en el local 658 del Mercado Poza Rica, atendido personalmente por la licenciada Marcela Vicencio Galindo. Saludo a Taquería Ramos, llámales y tendrán tu pedido listo al 782-167-5966. Taquería Ramos, una tradición desde 1990 en Avenida Independencia 416 de la colonia Manuel Ávila Camacho. Y ya vamos a dar la entrada y la bienvenida a la licenciada Isabel Jiménez, quien se conecta desde Tihuatlán, Veracruz. Licenciada, muy buenas noches, bienvenida entre amigos. ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? Hola, Lick, muy buenas noches. Aquí con el gusto de estar finalizando la semana laboral y pues prácticamente ya los últimos días del mes de octubre les traigo algo de información de interés y pues saludo a todos con gusto y agradeciendo a administradores y personal de páginas que nos permiten pues compartir las notas, las columnas, las entrevistas en vivo en grupos y páginas, ya sean de aquí del estado de Veracruz, que déjenme decirle, estamos ya pues abarcando lo que es Hidalgo, Puebla, Chiapas, Tabasco, y pues bueno, se les agradece que nos estén pues dejando compartir para poder llegar a más gente, no solamente de Veracruz, sino de otros estados. Qué bueno que estamos llegando a más. Desde luego, con la distribución de la licenciada Isabel Jiménez en los grupos que domina. Muchísimas gracias, licenciada Isabel, por estar esta noche aquí con nosotros con el resumen de noticias. Y también, porque sabe que me falta algo bien importante, porque el día de hoy en Solo Noticias se publicó la columna Isabel Jiménez opina en Solo Noticias. Así que, licenciada, ¿de qué va esta columna del día de hoy? Bueno, creo, no, sí, ya de ahí ya me había comentado que habíamos tocado este tema, pero semanas atrás lo mencioné cuando fue el boom de que ya se estaban instalando las antenas para el servicio de Wi-Fi de CFE, de internet gratis, pero en su momento yo lo mencioné
porque en el portal oficial aparecían paquetes de prepago. Para, pues, como cualquier otra compañía, usted paga el paquete y ya tiene los servicios incluso hasta por un año. Resulta que me llamó mucho la atención el comentario de una amiga que una conocida en redes sociales estaba compartiendo la imagen de que se había conectado de manera gratuita y gratis, bueno, gratuita y libremente sin pagar nada, un paquete, entraba sin paquete ni nada a una red de Wi-Fi de un hospital. Entonces me llamó mucho la atención porque yo tenía entendido, de hecho lo habíamos comentado, que pues iba a haber algún pago, incluso se podía elegir entre mensajes, llamadas, solamente datos, y bueno, realmente me generó mucha curiosidad. Cerca de aquí hay dos antenas, se me hizo como que muy excesivo porque es una calle corta, entonces en cada esquina hay dos antenas de Wi-Fi que incluso pasan desapercibidas porque mucha gente transita por ahí, pero no tiene como que la costumbre. No hay nada, realmente es paso, es una escuela y es un kinder, entonces no es ni siquiera un parque donde la gente pueda sentarse y darse cuenta que hay una red libre de Wi-Fi. Pero bueno, lo que voy es que entré a la red, me conecté como si estuviera aquí desde la casa, me pidió aceptar unos términos y condiciones que, pues yo que soy bien desconfiada, empecé a leer y a analizar. Confieso que la primera ocasión entré libremente, dije, sí, es cierto, no me pide hacer ningún pago, me sorprendió. Posteriormente dije, no, pero ¿qué fue lo que aceptaba? Le di en olvidar a la red, volví a ingresar y ahí es donde me quedé helada en los términos y las condiciones. Creo que para hacer un servicio gratis está muy bien, sobre todo en parques, escuelas no tanto, porque yo aquí sinceramente en este punto donde yo estuve no le veo pues mucho beneficio. La escuela primaria donde está esta antena en la esquina tiene su propia red de Wi-Fi, no la utilizan, es escuela primaria, los niños, los jóvenes pues no tienen como que la libertad de traer un teléfono celular y conectarse a la red. En la siguiente esquina se encuentra un kinder, mucho menos la situación porque incluso las maestras estando en clases pues no acceden al internet. Pero esa no es la finalidad principal, ¿no? La finalidad es para la población. Sí, pero a lo que voy es un área donde se transita, donde ni siquiera hay sombra, donde puedan detenerse a conectarse. Pero bueno, ya el punto no, de licenciada, columna... es que si a esas vamos, ya va a pedir que les pongan hasta una mesita y unas sillitas gente sí, bueno, se ponga a chatear. Que en un campo, ahí sí estaría en muy buena utilidad, porque ahorita sí pasa desapercibido. Pero el punto real de la columna es los términos y las condiciones, donde pues prácticamente se lavan las manos de la información que tú puedas compartir, lo entiendo muy bien, pero a su vez de la misma información que pueda extraerse de tu dispositivo móvil, de donde estés conectado. Recordemos que hoy en día la gente que tiene un teléfono inteligente por lo regular, ya tenemos lo que es la banca móvil, pues aplicaciones importantes, sobre todo los del banco, en donde pues pudiera ser muy fácil que un hacker entre a la red y robe este tipo de datos o identidad. Si lo han hecho solamente compartiendo cadenas de WhatsApp, que pues uno no sabe que al abrir ya ahí te están plagiando tu cuenta de WhatsApp, cuantimás en esta red, donde específicamente en los términos y condiciones aseguran que pues no se hacen responsables del manejo, tanto de lo que tú haces como de lo que pudieran extraer. No está blindada la red, a lo que voy, no está seguro, siendo aún así, por parte del gobierno,
Y otro punto que mencionan, que entonces me puse a analizar, es que se tienen el total derecho de cortar la transmisión si detectan que tú estás haciendo un mal uso de ella. Entonces, quiere decir que sí estarías siendo monitoreado en los movimientos que estés realizando desde tu dispositivo. Y pues, por si fuera poco, ahí están prácticamente todos tus datos expuestos. Hablamos también de la localización, geolocalización, la identidad, las claves, todo lo que tú puedas manejar en tu teléfono, desde fotografías. Recordemos que hay aplicaciones donde tienes que aceptar que accedan a tus contactos, a tus fotografías. Pues bueno, esto prácticamente está expuesto y no solamente es idea mía. Ya ha habido publicaciones, incluso mencionaban de la red de Wi-Fi del aeropuerto, de aeropuertos donde pues están reconociendo que pues son vulnerables a ser robados estos datos. Y todo eso trae su columna, licenciada, el día de hoy. Entonces, es muy interesante, muy llena de información. Así que acérquese, acérquese a Solo Noticias para que vea y lea la columna Isabel Jiménez Opina en Solo Noticias, que se publicó el día de hoy. Yo le agradezco, licenciada, como siempre, la confianza en Solo Noticias para permitirme publicar su columna. No, al contrario, Lick, y pues no es ni siquiera crear paranoia o miedo, sino tener precaución de lo que se está uno pues autorizando, porque prácticamente si no le das a aceptar, pues no procede. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya no sabemos ni de dónde pudiera uno tener una amenaza de la información. Esta columna ya la he compartido, se ha estado compartiendo. Sin embargo, no ha tenido comentarios negativos, como que sí se están poniendo a pensar que es posible este tipo de situaciones. Y no sería la primera vez que en la red o en la información del gobierno, en la base de datos, pudieran extraer, pues filtrarse algún tipo de hacker y llegar a donde quisieran. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, Lee. Por supuesto que sí, tome sus precauciones antes de autorizar, unirse a cualquier grupo, bajar cualquier aplicación, porque pues uno no sabe y luego se le anda metiendo en cada problema por cuestiones de datos que, híjole, ya luego te roban la identidad, cuando te das cuenta ya estás en el buró de crédito, en fin, muchísimas cosas que lamentablemente pasa. No se confíe usted, por favor, siga los consejos que en la columna Isabel Jiménez Opina en Solo Noticias le da precisamente la licenciada Isabel Jiménez. Y bueno, pues vamos a ir con más. Tiene usted una serie de... Sí. A ver, adelante, adelante. Iniciamos, bueno, ya lo mencioné ya, el 3 de octubre con la temporada de vacunación contra la influenza. Es la, no sé si la envié, pero sí hay una de la influenza. Bueno, si quiere vamos con esa nota, a ver. Ah, esta, a ver, esta. Bueno, pues yo les traigo un poco de los síntomas de la influenza, porque estamos en temporada, ya empezó la vacunación. Algunos lugares sí se podía aplicar la vacuna, aunque te hayas aplicado la vacuna contra el COVID, otros no. Es más, yo casi me peleo con una enfermera porque pues resulta que no se puede y que no se hacen responsables. Y bueno, por ahí algunos radioescuchas me estuvieron informando que en la Ciudad de México, en los módulos donde estaban aplicando la vacuna contra el COVID, te aplicaban también la vacuna contra la influenza, pues obviamente siempre y cuando fuera en el mismo día. Bueno, aquí por protocolo, al menos en el Seguro Social, me pidieron esperar un mes para poder aplicarme la vacuna de la influenza. Sí, yo sé, la verdad, híjoles, batallé bastante.
No entiendo ni siquiera por qué, no es la primera vez, pero bueno, ya tendremos que esperar. Lo que sí es que le digo que empiecen a vacunarse porque al menos el día de hoy se registraron 3 fallecimientos por parte de la Secretaría de Salud Federal, 3 fallecimientos por influenza, perdón, en Colima, Puebla y Yucatán, gracias al virus de la influenza. Les recuerdo que la vacunación va a estar hasta marzo. Hay que aprovechar, primero son niños, adultos mayores, personas embarazadas y personas que se encuentran con enfermedades crónicas, con enfermedades inmunes. Hay que ir a solicitar vacunarse y pues la Dirección General de Epidemiología reportó hasta el día de hoy, viernes, 539 contagios de influenza en el territorio nacional y pues es el 86.6 debido a la influenza AH3N2, el 96 por influenza A. Y bueno, son varias variantes. En resumen, es influenza. Hay que tener más precaución. También no olvidemos el COVID. Son síntomas similares, pero bueno, fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta y rinitis. Hay que vacunarse, el inicio fue el 3 de octubre hasta el 31 de marzo, pero pues bueno, respetando el mes de diferencia, porque pues, si no va a ir a hacer corajes a la dependencia donde quiera pues aplicarse la vacuna contra la influenza. Porque no se la van a aplicar. No. ¿Y qué nos decía ahí un mono que salía que no hay evidencia científica de que no haga daño? Se supone que no. Fíjese que fui al IMSS para empezar. Ya me iban a aplicar la vacuna a mí y a mi niño y resulta que me preguntaron si tenía la vacuna del COVID. Les mencioné, no, sí, tenía como 15 días que me la había aplicado. Y pues bueno, no me quisieron aplicar, me dijeron que me tenía que esperar, le digo, pero ¿por qué? Si mencionaron que no hay problema y pues la enfermera prácticamente me dijo que no se iba a ser responsable si me pasaba algo. Pues no, bueno, no, yo me la pongo bajo mi propio riesgo y ya, adelante. Pero bueno, pero pues como ni modo que agarre la jeringa y me la aplique yo, no quiso y dijo que no y que no y que si yo iba a otro módulo. Incluso fui a otro módulo y como no me tocaba en mi consultorio, pues no me la quisieron aplicar. Entonces, pues bueno, hay que respetar lo que se menciona. La verdad, desconozco si en lo que es el centro de salud la estén aplicando a libre demanda. Pero bueno, hay que aprovechar. Todavía estamos en tiempo hasta marzo y hay que seguir cuidándonos. Yo siempre insisto en el uso del cubrebocas, ya sea lo que sea, que la viruela del mono, que la hepatitis, que la influenza, que ya, mejor póngase su cubrebocas y vacúnense de todo. Fíjese que antes de la pandemia yo ya utilizaba en muchas ocasiones el cubrebocas y sí se le quedaban viendo a uno muy, muy raro. Una, para empezar, como delincuente. Y otra, pues, como que ¿de qué estará enfermo que tiene que utilizar este cubrebocas? Pues, qué situación. Saludos y fuerte abrazo, Marcela. Consume local, maestra Nancy Clemente Juárez y Carlos Bauza. Son saludos. Quienes nos han enviado dedito arriba. Muchas gracias por estar aquí en Entre Amigos. También saludo con mucho gusto y afecto a todos los que nos están ayudando a compartir esta transmisión. Por favor, ayúdenos, por favor, comparta esta transmisión. Queremos llegar a más gente para que también nos vea, para que también se entere, pues, de otras cosas que normalmente no se comentan en todos los medios de comunicación. Y tenemos esta otra imagen, licenciada, no sé si esté bien o no, o bueno, qué hacemos. Sí, adelante. Bueno,
Pues ya tenía tiempo que había yo investigado esta situación porque se hizo viral aquí de manera local, lo que es Tihuatlán, una nota de unas aulas en la Escuela Niño Campesino que están en mal estado, que incluso tienen riesgo de derrumbe, lo que es la losa, los muros, por la humedad, más de 40 años la estructura. Y pues bueno, en el día lunes se dio prácticamente, ahí estuve presente, el banderazo de la construcción de dos aulas aquí en la Escuela Niño Campesino, pero por parte de espacios educativos fueron quienes autorizaron esta obra de dos aulas completamente equipadas, me parece que son baños y una cisterna para lo que es frente a la estructura. Y antes de que me empiecen a decir, pues que es muy poco, sí, efectivamente, pero es una gran ayuda para esta escuela porque, investigando, son 222 niños, 11 grupos. Yo creí que solamente pertenecía a esta localidad, pero no, mucha gente de localidades de kilómetros vecinos, pues trae a sus niños a estudiar aquí. Por lo cual, si hay grupo tercero A, también hay tercero B, y pues bueno, y los turnos también de la tarde. Estuve platicando en una entrevista con el profesor Octavio Ramos, es director de la escuela, tanto del turno de la mañana como de la tarde, y me comentó que esta gestión, pues ya tenía tiempo, que se había solicitado ahí en Jalapa, fue autorizada, y que ahorita, pues están tratando de solicitar que el ayuntamiento de Tihuatlán pues les done las aulas que siguen faltando, porque pues ya habían hecho un análisis, son alrededor de 8 aulas que estaban solicitando, ahorita restan 6 para pues hacerle la mejora a la escuela y sobre todo para los niños que pues están en esos salones. Incluso hay un acta de protección civil del mal estado en el que ya se encuentran las losas y los muros de esas aulas que están justo en la entrada, y que pues bueno, ojalá y el gobierno de Tihuatlán se sume como lo hizo la administración pasada. Si pone la imagen, se dará cuenta de unos salones en amarillo, me parece que son 4, dos y dos arriba y abajo, las escaleras, y están con aire acondicionado, la verdad muy bonitos. Eso es como quien dice gestión y herencia de el ingeniero Raúl de la administración pasada, quien fue que pues donó estos aulas, el contador Raúl, exacto, perdón, me confundí. Y pues ojalá y el ayuntamiento pues también les eche la mano, porque si es un número considerable de niños que asisten en la mañana y en la tarde, y pues bueno, no solamente de kilómetro 6, sino de localidades vecinas. Bueno, pues ahí está la nota, el reporte, y vámonos con más, licenciada. Veo aquí gente debajo de una... palapa, pero no son palapas. No, una carpa, pues lleva 2 días lo que es lo que titularon como Tianguis Campesino 2022. Esto es allá en Gutiérrez, Zamora. Pues las autoridades idearon este tianguis, así como acá se hacen tianguis turísticos, bueno, pues Tianguis Campesino, donde como bien lo dicen los campesinos, están ofertando sus productos, más ahorita en la temporada del Día de Muertos. No sé qué tan accesibles estén los precios, pero pues es una buena idea para que pues la gente de las comunidades baje a la cabecera a ofrecer sus productos en temporada, y sobre todo porque pues se les hace más difícil el ir vendiendo de forma pues ambulante o de casa en casa. Entonces les está dando este espacio para que ellos puedan, incluso hay artesanos, pues que las calaveritas, que calabacitas, que las flores con
y canastitas con palma, y bueno, todo lo necesario para la ofrenda del Día de Muertos se encuentra en el centro del parque, ahí de Gutiérrez Zamora. ¿Cómo se llama el parque? No recuerdo, ahorita no me acuerdo. El parque central, el parque central, bueno, no importa. Frente al ayuntamiento, no sé si esto les vaya a afectar a lo que es el tianguis que se pone todos los viernes allá en Gutiérrez Zamora, o vaya a ser pues diferente, porque también les recuerdo que el tianguis se pone allá los días viernes, pero bueno, hay que apoyar a los campesinos y ojalá pues les sirva de muy buena derrama económica esta oportunidad y que lo sigan haciendo año con año, y no solamente en Día de Muertos. Creo que el ayuntamiento establezca las posibilidades necesarias para cumplir, que vaya teniendo vida y que vaya realizándose ese tipo de eventos, siempre es muy importante para todos los comerciantes, en este caso, bueno, pues los campesinos también, pero ¿será que se aproveche el espacio para otro tipo de comunidades, para otro tipo de sectores, ¿verdad? Comerciantes, sí. Artesanos, en fin, que pudiera ser aprovechado por un gran número de personas allá en el municipio de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Un municipio muy, muy bello. Tiene pesca, tiene ganadería, tiene agricultura. Vainilla también, muy, 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 muy importante. Naranja, de hecho, ahí es la Feria de la Naranja. La Feria de la Naranja. Y allá ganó precisamente entonces por ello el partido Naranja. No, ya. Para sorpresa. Para sorpresa de muchos, no, para sorpresa de muchos, quedó el profesor Franz Aparicio. Él es por el partido de Morena. Me sorprende porque Gutiérrez Zamora siempre ha sido, bueno, al menos administraciones pasadas fue PRD. Pues no lo sé, pero bueno, ahí pues ahí está el cambio de partido. Y el inicio de semana yo estaba comentando una nota que se viralizó de allá por el acto cívico que es tradición los lunes allá en Gutiérrez Zamora. Lo que pasa de esa nota y ese comentario será más adelantito, porque ya es tiempo de que faltan 30 segunditos, pero ya es tiempo de irnos a la identificación del programa, así que de una vez nos vamos. Vámonos. Saludo con mucho gusto y afecto a los auténticos y originales hot dogs y hamburguesas Bob Esponja del Parque Juárez, atendido por Julio César Heredia y familia. Recuerde que para eventos especiales tiene que llamar al 782-139-7232, al 782-105-7194, hot dogs y hamburguesas Bob Esponja del Parque Juárez. Saludo con mucho gusto también a nuestros amigos de El Sinaí Asadero, excelencia en carnes. Cuenta con reparto a todo Poza Rica. Están de martes a domingo de 4 de la tarde a 12 de la noche. Llama al 782-170-7046, El Sinaí Asadero. Semillas, chiles y artículos de fiesta Vigali. Lo mejor de nuestra tierra, en el local 658 del Mercado Poza Rica. Consume local y te atiende ahí personalmente la licenciada Marcela Vicencio Galindo.
También saludo a Taquería Ramos. Llámales y tendrán listo tu pedido. Al 782-167-5966. 782-167-5966. Taquería Ramos. Una tradición desde 1990. Avenida Independencia 416 de la Colonia Manuel Ávila Camacho, Poza Rica, Veracruz. Y bueno, pues ya estamos de vuelta. Licenciada Isabel Jiménez, yo creo que seguía esta nota, ¿verdad? Por aquí, ¿es esta la de Álamo? Ah, sí, 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 sí. Pues lo que fue el reporte que dio el señor gobernador, que pues la intoxicación de los estudiantes en Veracruz fue psicosis colectiva. Esto lo declaró el día 26, es decir, antier, donde, bueno, recordemos que al menos 48 estudiantes de la escuela secundaria número 67 del municipio de Álamo presentaron malestares. Ya van prácticamente 2 semanas del lunes donde sucedió esto. Empezaron a desmayarse tras rendir honores a la bandera. No me sorprende la declaración que se dio. Nunca se exhibió públicamente pues los estudios, los resultados de los estudios clínicos que se les hicieron. La verdad, ni siquiera tardan tanto tiempo lo que es una prueba de sangre, si acaso 2-3 días, para lo que es este tipo de situaciones, porque se especuló mucho de intoxicación, se especuló de drogas, de uso de pues otras sustancias, y pues bueno, eso fue lo que sucedió. Ahora sí, pues no sé si reír o llorar, pero pues yo al menos cuando vea que alguien se desmaya, mejor me voy a tapar los ojos para que no me vaya a dar lo mismo, psicosis colectiva. ¿Cómo ves? Psicosis colectiva, por supuesto. Dado todo el arsenal de mentiras que durante todo lo que va de la administración ha dicho Cuitláhuac García, pues ¿quién le cree a ese señor? ¿Quién le cree? Por lo menos yo, no. Pues ya no se supo qué fue, dijeran, huele a conejo, parece conejo, tiene patas de conejo, pero bueno, qué miedo. Pues la recomendación que siempre les he estado haciendo desde que sucedió esto, mejor manden lonche, productos bien sellados, bien cerrados, y hablar sobre todo con los jóvenes de la situación actual, de no confiar en nadie, de no consumir alimentos que pues se vean sospechosos o que les estén ofreciendo, aún sean compañeros, prácticamente pues algo como andar un poco a la defensiva para prevenir este tipo de situaciones. Se me hace muy raro, sobre todo porque ninguno de los alumnos, pues como son menores de edad no pueden dar una declaración, pero pues ya se les hubiera comentado algo, ya hubieran comentado algo a sus padres y ellos hubieran dado pues alguna declaración. Y lo que fue la semana pasada, estuvieron haciendo manifestación los padres de familia para solicitar pues que se diera ya un informe de lo sucedido, y pues ahí está, psicosis colectiva. Híjole, pues yo sospecho mucho de ese tipo de resultados, porque definitivamente pues sí, no tiene nada que ver con lo que sucedió. En un momento en que iban a recibir o ya habían recibido a la presidenta municipal, normalmente son jornadas donde los chavos están contentos, a la expectativa, porque va la máxima autoridad del ayuntamiento, como para caer en un estado de psicosis. No, y es que créame que me dio risa porque, bueno, estuvieron los jóvenes 1 hora 20 minutos en el acto cívico, pero bueno, no estás cargando pesas, digo, no estás brincando la cuerda 1 hora 20 minutos como para generar ese shock en su cuerpo y tener esa reacción, bueno, parados 1 hora 20 minutos,
Lo que varios comentaron es que de ahí se fueron a la cooperativa, pues con obvia razón, para tomar alimentos. Pero si es que así fuera, Lick, ¿se imagina la psicosis colectiva que habría en las colas para verificar autos? Porque pues ahí nos tardamos hasta una hora parados, o en el banco, o En el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar, que hasta le dan la vuelta 2-3 veces, prácticamente toda la cuadra la rodean. Entonces, claro. Híjoles, creo que para las declaraciones, pues fue una muy desafortunada. Conclusión: que esto debió haber sido concluido no por psicólogos, sino por psiquiatras. Porque pues, para ese tipo de peritajes se requieren peritos como los médicos alienistas, que en ese caso son los médicos psiquiatras, ¿sí? No un psicólogo. Un punto importante, Lick, es que ahí mismo en la transmisión que se hizo en vivo, se mencionó que había jóvenes que ya habían llegado a su casa, que incluso ya tenían 1 o 2 horas en casa y empezaron a sentirse mal. Entonces, ¿dónde está el copiar o la psicosis colectiva de ver que todos se desmayaban? Como que no es muy lógica, pero bueno. Pues así la situación. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos concluir? Pues nada más ni nada menos que lo mismo que dice lamentablemente este señor Cuitlagua García. Sí. Que desde luego nada que ver con la realidad del asunto. Jesús Garcés dice: buenas noches para todos. Saludos a usted, licenciada Isabel Jiménez, de parte de su fan número 1. Y además nos dice que ya ha compartido el programa. Andaba muy perdido, Jesús Garcés, te saludo a ti y a tu mami. Muy perdido en redes sociales, no lo había visto, apenas está reportando, tiene falta, pero muchas gracias por estar acompañándonos. Qué bueno que nos compartes, te agradezco muchísimo. Ojalá usted también pueda ayudarnos a compartir este programa. Saludos y fuerte abrazo a Alma Rosa Alpírez Isidro, que estás siguiendo la transmisión en Mangos 2 en Poza Rica. Ayúdanos a compartir. Mire, hasta el momento únicamente se ha compartido 132 veces. Yo creo que sería bueno poder llegar a más personas, desde luego, con la ayuda de usted. Lo lograremos con la ayuda de usted. Podremos ser un programa destacado. Vamos a saludar también a quienes me están saludando a través del celular. Y en este caso, bueno, Isabel Jiménez Jiménez, es su tocaya, ¿verdad? Usted es Isabel Jiménez. Es mi clon. Es su clon. La maestra Nancy Clemente Juárez, Janet de los Santos, Eduardo Ramírez, Marcela Consume Local, Marcela Vicencio Galindo. A ver si estás despierta y nos estás viendo, platícanos a ver cómo sigues de tus dolores. Anda con dolores, es que ayer la chupó el diablo. Híjoles. Y le causó cierta molestia y cierto dolor. David G. Rosas, maestro Rafael Carrillo Hernández, Max Alfredo Tuil, Jesús Garcés, Daniel Paredes, Fernando Cepeta, gracias por estar aquí, así como José Luis Escamilla, todos ellos, muchos más que están siguiendo la transmisión, muchísimas gracias. Licenciada, pues se acerca y precisamente este fin de semana tenemos que modificar nuestros relojes, aunque fíjese que ya me he dado cuenta que muy pocas veces personas usamos reloj, ya no es como antes, el reloj está siendo sustituido por el celular, pero finaliza el horario que está, y bueno, el domingo 30 de octubre inicia el horario de invierno.
Bueno, pues finaliza esta era, yo le digo que es una era, para quedar en un solo horario, que es el horario de invierno, hay que atrasar el 30 de octubre, pues bueno, la recomendación es atrasar el 30 de octubre una hora y pues ya nos olvidaremos de estar cambiando de horario en el próximo ciclo. La verdad, me adapto a este horario, me gusta, y pues bueno, ya es un recordatorio para que el 30, pues esté pendiente, si es que, pues tiene algún reloj de cuerda en casa, si no, pues la verdad es que es muy práctico los smart, porque en automático se adaptan a la hora, a la zona horaria en la que estén registrados. Así como los... Iba a decir Apple Watch, pero hay otros también relojes inteligentes, ¿verdad? Sí, ya en automático. Incluso había yo checado también en las teles, en la tele Smart, también se, siempre y cuando no se desconecte de la corriente, se actualiza el horario. Uno de los avances tecnológicos que hay es tener ese tipo de cosas, pero los que nos quedamos con la forma y seguimos utilizando reloj, pues hay que darle cuerda, hay que adelantar, hay que retrasar. Así como la lectura, mi gusto es que este tipo de relojes no se sustituye con nada, ¿verdad? Saludos, Marco Antonio Ponce Pazzi dice, eso de los cambios de horario son vil inventos de los gobiernos. Ah, mira, viene con la espada desenvainada. ¿Saben si habrá alcoholímetro? No sé, pero lo que sí dice es que ya no pones arriba el América, Marco Antonio Ponce Pazzi. ¿Por qué será? ¿Qué te pasó? ¿Se te fue el Wi-Fi también? A mí se me fue cuando mi Atlas no calificó. A ver qué nos comenta. Lo cierto es, Lick, que yo creo que la mayoría de los mexicanos ni siquiera va a estar preocupado el 30 ni el 31 por el cambio de horario, por el megapuente que hay, que se agarraron desde hoy Consejo Técnico, no fueron los niños, sábado, domingo, no, el lunes. Eso ya estaba programado, ahí sí, discúlpenme, ahí sí. Ya estaba programado. Pero pues bueno, Mau, no a descansar. Y hay escuelas donde me sorprende, el día lunes las pidieron por parte del sindicato, martes no hay, miércoles tampoco. ¿Hay clases? No, algunas no, hasta el jueves venían teniendo clases en algunas escuelas. Yo soy de la opinión que pues jueves y viernes ya no se hace gran cosa y hay que tomarnos toda la semana, según pues yo. Pues está mal, licenciada, porque dos días son muy buenos para poder Yo decía lo mismo, yo decía lo mismo que usted cuando no tenía hijos. Ahora que yo tengo y que tengo que llevarlos y traerlos y los trabajos y todo, dije, no, sí, estos días me van a caer como de pre-vacaciones decembrinas. Ah, ya ves, se le fue el internet. A los americanistas, dice Fernando Ponce Pazzi. Aunque han de usar Marco Antonio Ponce. Marco Antonio Ponce Pazzi dice que arriba el América, aquí estamos. Pues ya nada más porque se le dijo de su comentario, ¿verdad? Si no, ni se acuerda, o más bien se están haciendo los desentendidos. Ya, se decían que se han comparado con el Barcelona o cosas así. Ajá. ¡Qué atrevimiento, por favor! ¿Cómo es posible? Pues aquí quedó demostrado de lo que realmente están hechos, de lo que realmente conforma a ese equipo del América. Entonces, licenciada, pues el 30 de octubre... Hola. Sí. Inicia el horario y el día 29 hay que atrasar el reloj una hora antes de irte a dormir para que de esa así forma pues ya amanezcas con el horario que supuestamente no vas a volver a cambiar el resto de tu vida.
Eso, supuestamente acaba de decir una palabra clave. La verdad, ya nada está seguro en esta vida ni cierto en próximos gobiernos. Ojalá y a la mera hora no nos salgan que qué creen, siempre sí. Pero pues mientras hay que disfrutarlo. Y Y le pues llaman y le tienen todavía el atrevimiento de llamarle el horario de Dios. Vaya chairismo acendrado de quienes comentan ese tipo de cosas. es que Por así sus comentaban dichos los conoceréis. y bueno, la información van a decir que pues no es muy agradable, pero a propósito del Día de Muertos y de la temporada del Día de Muertos, les traigo las tres causas de muerte a nivel nacional. Desgraciadamente, como todos lo sabemos, fue el COVID-19 en primer lugar. En segundo lugar, enfermedades del corazón. Y en tercer lugar, diabetes mellitus. Y bueno, estas son estadísticas del INEGI de defunciones registradas en el 2021. De 1.122.249 defunciones registradas durante el 2021, el 42.3 correspondió a mujeres, el 57.6 a hombres y en 735 casos no se especificó el sexo de la persona. Ahí vienen a resultar, pues, yo creo que algún tipo de error o pues prácticamente omisión por parte de las personas que hacen las actas de defunción, pero bueno, a lo que voy es que del 92.5% de fallecimientos fueron por enfermedades y problemas relacionados con la salud, el 7.5% por causas externas, es decir, accidentes, homicidios, suicidios principalmente. Y como lo mencioné, pues primero, el primer lugar fue el COVID-19 como causa de muerte a nivel nacional, enfermedades del corazón y la diabetes. En Híjole. hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte. La verdad está muy interesante este comunicado de prensa por parte del INEGI. Son muchas hojas, vienen gráficas que ni entendí, pero bueno, el 57.6% de fallecimientos pues fueron hombres, es decir, 646.825. Y en mujeres, 474.689, el 42.3%. De ahí el dicho, lo reafirmo, de que pues hay más probabilidad de que fallezca un hombre, un mexicano, que una mujer mexicana. No lo digo yo, así había rumores y ahorita lo compruebo en esta estadística del INEGI. Y ahí les va el listado. En primer lugar está el COVID, segundo enfermedades del corazón, tercero diabetes, en cuarto lugar tumores malignos, quinto lugar influenza y neumonía, en sexto lugar enfermedades del hígado, séptimo enfermedades cerebrovasculares, octavo agresiones, es decir, homicidios, en noveno accidentes. Y en décimo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Lo menciono porque a veces decimos, bueno, pues es que el COVID, la primera causa, pero no, les menciono esto para que se sigan Ya. cuidando y revisen su salud. Entonces, en el último lugar, en la 10, está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa es bien importante, esa enfermedad, porque la padecen normalmente mexicanas. Las señoras que cocinan con leña desarrollan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A Es consecuencia, que tienen seguido, que es como que garrastera y no terminan de aliviarse. así es, ya después de haber estado, por eso la importancia de las
estufas ecológicas que las mismas personas pueden hacer y no únicamente con el anafre, porque el anafre, el humo se va por todas partes, pero la estufa ecológica tiene un lugar por donde se dirige toda la humazón, y no le voy a decir que con ella ya está libre a un 100%, pero sí un 95%. Todas esas señoras que algunas desde niñas se la pasan ahí al pie del fogón haciendo las tortillas, haciendo la comida con leña, pues desarrollan ese problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, y es muy común en las comunidades, gente que desconoce de esta enfermedad, porque me ha tocado ver, pues, personas de comunidades que no, es que no se me quita y es que es una alergia, y no, es, pues, desgraciadamente por todo el humo, todos estos residuos que han respirado a lo largo de su vida y que lo siguen haciendo. Ojalá y el gobierno pues pusiera más atención a esto y se hiciera una campaña de concientización para, pues, generar conciencia, sobre todo en las jóvenes, en las niñas, en personas menores que apenas comienzan pues a usar este tipo de medio para cocinar. Pues definitivamente lo que menos ha hecho este gobierno, y me refiero al actual de Andrés Manuel López Obrador, es de preocuparse por la salud de las personas como para poder entablar una lucha, una cruzada para erradicar el uso de los tradicionales anafres. ¿O acaso ya hay medicina anticáncer? ¿Acaso ya hay medicinas en los hospitales? No. Uy, no. No, entonces, este señor ya, ¿cuántas veces ha empeñado su nombre? ¿Cuántas veces ha empeñado su honor? Y ahí está. Y ya regañó a todos los que pudo haber regañado por la falta de medicinas, pero pues no se hace nada sin su orden y sin que él mueva un dedo. Entonces, pues seguimos en la misma situación. Y no entiendo la finalidad de este estudio por parte del INEGI. Bueno, muy bueno saber tener la información, pero a lo que voy es que es un desperdicio que no se aprovechen este tipo de datos precisamente para prevenir o tratar de ayudar a la población, ¿no? A que no sigan aumentando las cifras de fallecimientos. Así es. Licenciada, pues siempre es un gusto saludar, pero también saludamos a nuestros amigos de Hot Dogs y Hamburguesas Bob Esponja del Parque Juárez, en Poza Rica, Veracruz, atendido por Julio César Heredia y familia. Recuerde que para eventos especiales tiene que llamar a el 782-139-7232, al 782-105-7194. Hot Dogs y Hamburguesas, el Sinaí Asadero, estamos a sus órdenes en el 782-170-7046. Excelencia en carnes. Servicio de mar de 4 de la tarde a 12 de la noche. Le comento que anoche tuve la oportunidad de ir a El Sinaí Asadero y cené una orden de tacos de arrachera con chistorra y un agua de Jamaica con fresa. ¡Qué delicia! Jamaica con fresa. Jamaica con fresa. Los invito a todos ustedes a que vayan a El Sinaí Asadero. Y en Semillas, Chiles y Artículos de Fiesta Vigali va a encontrar lo mejor de nuestra tierra en el local 658 del Mercado Poza Rica, atendido por la licenciada Marcela Vicencio Galindo.
Saludos y fuerte abrazo a Taquería Ramos. Llámales y tendrán tu pedido listo al 782-167-5966. Taquería Ramos, una tradición desde 1990 en Avenida Independencia 416 de la colonia Manuel Ávila Camacho. Y bueno, licenciada, pues ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, así que despídase de su público, por favor. Pues me despido, les agradezco la atención y que sigan compartiendo el en vivo y la columna, sobre todo me gusta leer sus comentarios en los grupos y pues los esperamos el próximo viernes con la servidora, pero de lunes a jueves se encuentran pues los demás compañeros, cada uno con su espacio, y los invitamos a que sigan las transmisiones. Muchas gracias, licenciado, a todos los administradores que me están permitiendo compartir la información. Un gran gusto estar con ustedes. Bueno, pues gracias, Carlos Bauza, por el reporte deportivo. Él es muy beisbolero, Carlos Bauza, se está convirtiendo, especializando mucho más en la cuestión del béisbol, y nos reporta que béisbol en Poza Rica 7-0 ganando el Águila de Veracruz contra los Diablos Rojos en el cierre de la novena entrada. Sería el primer juego que ganen, a ver si no pasa algo. Pues ya si van ganando 7-0 difícilmente en la última entrada no creo. Va a suceder algo, Carlos. Muchas gracias por el reporte. Carlos Bauza va a estar ayudándonos con el reporte del béisbol, pues porque pues hay que mantener informada a la población, porque el ayuntamiento le está metiendo mucha lana a la cuestión del béisbol. Y bueno, pues llevan como 800 y tantos partidos perdidos, un empate, y ya este sería el primero que ganan, cosa que bueno, es noticia. Claro. Licenciada, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en Entre Amigos. Recuerde usted que Entre Amigos estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Solo Noticias. Hola Veracruz, estilos.com, todas las páginas del grupo de noticias y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Sí, es muy importante su participación. Ah, bueno, ya aquí está reportándonos Carlos Bauza. Terminó así el juego. Saludos a ambos. Fuerte abrazo, Carlos. Carlos es un analista político excepcional, y los días martes puede leer su columna Tiempo de Escribir aquí en Solo Noticias, y los martes también por la noche participa en el Entre Amigos de Política y Políticas Públicas. Entonces gana el Águila de Veracruz 7-0 a los Diablos Rojos del México. Gracias. El día lunes va a estar aquí en Entre Amigos Vane Miranda. Vanessa Miranda va a estar con nosotros en el Entre Amigos del próximo lunes. Ojalá nos puedan acompañar ustedes, por favor. Licenciada Isabel Jiménez, fuerte abrazo. Gracias nuevamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable seguimiento a esta transmisión. Muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted vea Entre Amigos. Hasta la próxima.